Llegaron hasta el hartazgo, que había una guardería en Cromañón, que los chicos cobraron coima, que eran coorganizadores y que entraron bengalas al show. Cuando en el juicio nada de esto se pudo probar, nunca se desdijeron. Instalaron hasta el hartazgo, que casi Justicia Social había tocado en Paraná superando la capacidad del local. Cuando con pruebas demostramos lo contrario, jamás lo reconocieron. Cada vez que la querella o fiscales pidieron algo, aumento de pena, traslado o lo que fuere que perjudicase potencialmente a callejeros, lo difundieron. Cuando Nilda Gómez dijo que Pato estaba protegido por el kirchnerismo, lo difundieron. Cuando dijeron que estaba en un spa, lo difundieron. Que eso no es así, nunca lo dijeron. Cada vez que nosotros, a partir de la lucha de los sobrevivientes, concentramos miles de personas en el obelisco, en Córdoba, en tribunales o volanteando a lo largo y ancho del país, verdades sobre la causa, lo invisibilizaron. Que la presión en esta instancia es inconstitucional, independientemente de las penas, nunca lo difundieron. Cuando difundimos las atrocidades de los jueces competentes en la causa, lo invisibilizaron. Cuando alguien habla mal de callejeros, lo difunden. Cuando Estela de Carlotto habló en una concentración de sobrevivientes pidiendo justicia, lo invisibilizaron. No hay casualidades, los medios responden a intereses contrarios, a la libertad de la banda y a la revisión profunda de aquel sistema de cosas que produjeron la tragedia no natural más grande del país. Asumirlo quizás nos angustie, pero también puede ayudarnos a crecer en el ejercicio de leer entre líneas lo que publican como verdades absolutas. Cromañón, ¿sabías que el uso de bengalas antes del 30 de diciembre de 2004 era una costumbre instalada en los recitales de todas las bandas de rock? ¿Sabías que el tribunal de primera instancia que escuchó a todos los testigos sostuvo que un eventual aliento del uso de pirotecnia no es un delito? ¿Sabías que en ese mismo tribunal se comprobó que Callejeros no formó parte de la organización del espectáculo? ¿Sabías que años más tarde, después de un trámite escrito, sin nuevas pruebas y solo valorando papeles, la Sala 3 de la Cámara de Casación revocó la absolución y condenó a los integrantes de Callejeros? ¿Sabías que cada uno de los integrantes de la banda Callejeros estaba condenado como autor penalmente responsable del incendio? ¿Sabías que al momento de producirse el siniestro la banda estaba tocando? ¿Y que para ser autor cada uno debió estar sosteniendo el elemento pirotécnico que produjo el incendio? ¿Sabías que el escenógrafo Daniel Cardel está condenado con la misma pena que los funcionarios públicos? ¿Y que al mismo tiempo Aníbal Ibarra, quien era entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue sospechosamente sobreseído antes de que empiece el juicio? ¿Sabías que somos nosotros sobrevivientes y amigos de Cromañón? Sabemos que encarcelando a Callejeros solo garantizamos que Cromañón se repita. Con perejiles adentro y responsables afuera, Cromañón está a la vuelta de la esquina acechándonos. Por eso es importante tomar y crear conciencia, que la sociedad sepa de lo que pasó, le puede pasar a cualquiera. Si no hacemos algo para que esto cambie. ¿Sabías que hay 8 músicos detenidos y mientras ellos pagan por algo que no les corresponde, siguen pasando cromañones? ¿Sabías que puedes hacer algo para que esto cambie? ¿Sabías que estando hoy acá estás haciendo algo para cambiar las cosas? ¿Sabías que la lucha es de todos? ¿Es de todos? Libertad a Callejeros, la música no mata. Luchemos para que no haya más cromañones en nuestro país. Callejeros del Nordeste. ¡Vale, loco! Como seguramente ya se habrán enterado, hace unos días se suicidó un hermano. Elías Franco se sumó a Matías Pascal, Augusto Landey y Alejo Toscano. Todos sobrevivientes de Cromañón que ya no aguantaron más. Como si soportar esa noche del 30 de diciembre no hubiera sido suficiente, tuvieron que soportar durante 8 años más las injusticias, la corrupción de este país y el luchar sin ver resultado alguno. A comparación de nosotros, ellos se dieron por vencidos. Ellos ya no soportaron más y decidieron ponerle fin a sus vidas. Pero nosotros no. Todavía seguimos de pie y seguimos en nuestra lucha para que estas cosas no ocurran más.
Seguimos y seguiremos luchando para que de una vez por todas se haga justicia, pero que se haga justicia verdadera. Desgraciadamente, Elías se sumó a las 197 almas que ya no están físicamente con nosotros, pero aún así sabemos que están. Sabemos que los pibes nos cuidan la espalda del que quiera gobernarnos la razón. Sabemos que quieren justicia para al fin poder estar en paz. Estamos cansados de que los medios mientan, de que nos ignoren, de que nos censuren. Pero aún así no vamos a bajar los brazos. No nos dejaremos vencer por seres inescrupulosos, llenos de odio y con sed de venganza, que lo único que quieren es seguir lastimando. Son personas cegadas por el odio más que por el dolor de haber perdido un hijo, un amigo o un ser querido. Personas que más que paz o justicia buscan venganza y se conforman con cualquier cosa con tal de seguir haciendo daño. Más de uno debe estar festejando esta injusticia, más de uno debe estar festejando el traslado de Patricio al penal de Ezeiza sin antes haber terminado su tratamiento psiquiátrico. Y seguramente también festejan que los integrantes de Callejeros estén tras las rejas, privados de sus derechos y de su libertad. Pero déjenme decirles que esto no va a calmar su dolor. El que los chicos estén encerrados no va a traer a sus hijos de vuelta, aunque cueste y no quieran aceptarlo. Así es la vida y esa es la triste realidad. Si no podemos traer a los chicos de vuelta, al menos podríamos pelearla para que sus almas tengan paz, para que al fin podamos hacer el duelo con tranquilidad. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas más tienen que pasar para que se pongan las pilas y se den cuenta de que el mundo está al revés? Si haces música vas preso, pero si matás, estafás, violás o asesinás, quedás libre. Puedes hacer lo que quiera con tu vida y disfrutar de tu no merecida libertad. Mientras que gente inocente sufre estando en una cárcel, en un lugar donde no deben estar, porque ellos estaban haciendo lo que más aman. Estaban haciendo música y la música no mata. Todos nos hemos refugiado en una canción alguna vez. Hemos encontrado allí algo que quizás no encontramos en una persona y hasta pareciera que algunas canciones estuvieran hechas a nuestra medida. Porque con una canción la tristeza es más hermosa, o eso dicen. Uno no debería estar preso por hacer arte, poesía, por transmitir tanta paz, alivio y tranquilidad a la gente. Pero sí debería estar preso por hacer cosas indebidas, cosas que están pernadas por la ley, o más bien deberían estarlas, y las penas deberían cumplirse. Pero este es el mundo del revés y acá la justicia no existe. Acá la corrupción es excarcelable. Ya que no nos cuidan, nos cuidamos nosotros mismos. Ya que no nos escuchan, alzamos más alto nuestras voces y nos hacemos escuchar. No van a poder con nosotros, no van a poder censurarnos ni callarnos. Tenemos la verdad a nuestro lado y nada, absolutamente nada vale más que eso. El fanatismo lo dejamos de lado hace ya bastante tiempo. Nos convertimos en militantes de la justicia y de la verdad, porque no olvidamos ni perdonamos, porque lucharemos hasta el cansancio para que se haga justicia y se deje de culpar a perejiles que nada tienen que ver. Los culpables están afuera y los inocentes adentro. ¿En qué cabeza cabe que eso sea así? ¿Cuántas vidas más tendrán que perderse? ¿Cuántos sufrimientos más tendremos que soportar para que al fin nos escuchen? ¿Cuántos coromañones más tendrán que pasar para que esto se detenga? Muere gente inocente, gente que ya no tuvo fuerza para soportar todas las cosas que nos hacen pasar y aún así siguen haciéndolo. No les basta con el dolor que sentimos ni con las vidas que se han perdido. Para esas personas, el odio vale más que la vida de un ser humano y es por eso que siguen ensañándose para continuar haciendo daño. Aguantamos día a día lo que nos toca y seguiremos aguantando, porque vamos a luchar hasta que no tengamos fuerza. Y cuando no tengamos fuerza, un hermano, un compañero de lucha nos extenderá la mano para ayudarnos a levantarnos y seguir luchando juntos. Lucharemos hasta que se haga justicia verdadera y dejen de encarcelar perejiles, dejen de encarcelar presos políticos, hasta que encarcelen a los políticos responsables y hasta que el Estado se haga cargo de su culpa. Lucharemos hasta que las 198 almas tengan paz, los inocentes la libertad que merecen y nosotros esa sensación de que todo está empezando a cambiar y que el cambio lo forjamos nosotros, a fuerza de lucha, corazón y entrega absoluta. No vamos a parar hasta que esto se revierta, hasta que cada pieza esté en su lugar y cada uno esté donde merece, no en un lugar equivocado pagando las culpas ajenas. La lucha sigue por los que ya no están y los que están por venir. No olvidar, siempre resistir. Recuerden que 198 personas ya no están con nosotros y los demás injustamente presos y privados de su libertad. Ellos son nuestra razón cuando nos faltan razones. Por ello